Yo sufriendo mucho, porque resulta que estoy haciendo los cortes de los videos que debí de haber hecho hace un tiempo, y hoy me debí de haber puesto a grabar, pero está muy tardado hacer los cortes. No sé qué hice, o sea, no sé cómo, pero de repente los vlogs se pusieron buenos. O sea, mis vlogs eran horribles, sin contexto, sin storytelling, malos, italianos. O sea, de verdad, creo que era más fácil editar eso que los de ahorita, porque antes era así como de, ah, pasó esto y esto es súper basura, quítalo y listo. Esto, basura, quítalo. Y ahorita tengo que verlo todo, porque ahora sí les cuento todo, grabo todo, les digo voy aquí, voy acá, los saludo, me despido, buenas noches, todo del Tadiano, los thumbnails, o sea, no sé en qué momento. Pero literal fue como de una semana a la siguiente. O sea, las dos primeras semanas de los resúmenes eran como los pasados. De repente, las dos siguientes semanas, una cosa totalmente diferente, que hasta ya lo podría poner sin narración. O sea, el vlog solito cuenta cosas, ¿no? Nada más la narración que estoy poniendo es como para hacer acto de presencia y contar a lo mejor algunas cosas que no conté en su momento. Pero podrían ver el vlog literal así como va completito sin ningún problema. Está bien, está padre. O sea, como que está padre darme cuenta que empecé a hacer esos cambios en los vlogs como 2 años después de bloguear, pero empezó a pasar, ya saben, eso está muy padre. Pero en cuestión de edición y trabajo, pues cuesta más trabajo editarlo. Pero bueno, así es esto del Tadianos, ni modo. Lo que pasa es que hoy vamos al primer partido de la temporada de la Liga Mexicana de Básquetbol, de los Capitanes. Voy con Mary Berry. Entonces yo creo que no me va a dar tiempo ya de grabar nada. En un ratito ya va a estar llegando Mary. Y nada más es cuestión de que llegue, nos arreglamos y nos vamos. Pero bueno, creo que mejor me voy a poner a editar otras cositas, adelantar en otras cosas. Y mañana, primera hora de la mañana, subimos todo, lo grabamos y lo editamos. La verdad es que la otra parte de que esté mejor narrado todos los videos, tengo también que grabar menos. O sea, me tardo más en la edición, pero me tardo menos en la grabada. Entonces quiero pensar que los cortes y así van a ser más fáciles de poner, así de aquí pasó esto, pum, 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 y exportamos todo. Esperemos que eso funcione. La cosa es que mañana se tiene que subir a las 2 de la tarde el resumen. Lo que sí vamos a hacer es, ya que no vamos a grabar, vamos a cambiar la playera, porque como pueden recordar, siempre usamos playerita negra cuando hacemos esos resúmenes, para no tener que estarnos peleando con qué es lo que nos vamos a poner, estar escogiendo más outfits, más de los que ya tenemos que escoger para los el canal principal. Que por cierto, si ustedes están viendo esto antes de las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde hoy se sube el video de... ¡Ay, de la mañana! ¿Cómo le iba en redes sociales? O sea, ¿cómo ya que encontraste a tu crush? Ese es otro video que ya subimos. Ahora, ¿cómo le haces para que te pele, sacarle una salidita y conquistarla, básicamente? Si lo están viendo después de las 3 de la tarde, ya está arriba el video para que vayan y lo chequen. ¿Qué más me falta para el partidito? La gorra. Y creo que ya. No manches, el dedo, ya se me ha olvidado que mi gorra está firmada por 1, 2, 3, 4, 5 jugadores de los Capitanes. No acordaba de eso. ¿Se acuerdan que fuimos el año... ¿Fue el año pasado? No, la temporada antepasada. ¿O la temporada pasada? Ya no me acuerdo. A la final. Y pues estábamos en la cancha y toda la cosa. Entonces varios de los jugadores nos firmaron. ¡Oh, qué padre! Ahora sí, siempre veo como a esa gente que lleva a diferentes partidos, a diferentes deportes, sus gorras firmadas. Y digo, ¡oh, qué padre! Yo quiero tener una. Y miren nada más, tengo la mía. Hello, Mary Berry. How are you today? Está roja. Está muy acalorada. No, pero está roja del...
camión que tenemos adelante, que está echando la luz. Ay, por poco y le toca la lluvia a Mary, nada más pues tardó un poquito en salir. Pero vamos para la casa, nos arreglamos rápido y nos vamos al partido. Ya llegamos, nada más me voy a cambiar, yo creo que también el impermeable que traigo, porque cuando salí estaba así, el diluvio, todo lo que daba, y ahorita ya no está. Aparte que adentro del lugar me voy a estar asando. Entonces nos cambiamos rápido y nos vamos. Ahora sí, let's go bananas al partido. Ya llegamos, pero no sé dónde es la entrada. Hay una cola inmensa de ese lado. No sé si es de este lado la entrada. Vamos a averiguar. Ah, no, esta es la taquilla. Derecho y a la derecha, yo creo, Mary Berry. A ver si es por aquí. Sí. No manchen. Comprando boletos a esta hora, o sea, literal, está empezando el partido ahorita. Pues no sé para qué se sacó la de allá. Pero acá está la entrada. Así es que, pues, por aquí entraremos. A lo mejor también es taquilla. Llegamos perfecto y con 21 Pilots, Mary. Apenas están calentando, pensé que ya estaba empezando. Y es que todo fine. Pues ahí vamos, 34-32 ganando. Va bien la cosa. ¿Qué tal, Mary? ¿Eh? No. Estaba la Kiss Camp. ¿Qué tal el partido? ¿Va bien, va bien? Ahí vamos, italianos. Venga, los últimos segundos. Para irnos ganando. 39-32 vamos. Y... oh, y falta. Venga. Eso es todo. Bien. No más. Para irnos casi... 10 arriba. Ahorita vamos... 40-32. Y viene el tiro. ¡Ay, no! Pero bueno, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡se acabó! ¡No! ¡Ay! Bien. 40-32. Venimos por algo de comer, pero la cola, vean, llega hasta allá de los hot dogs y como comida, no sé qué más hay, creo que es por el hot dog. Entonces mejor nos echamos la fila corta, que es la de las papitas. Estaba pensando que nos saliéramos un poquito antes, pero imposible, de los 59-59, si es que pudiera ver el marcador, ahí lo ven. Y no le veo... ¡Ay, bien! ¡Bien! Bien, bien, bien. Váyala, 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 chin. Pero bueno, vamos uno arriba. Se ha aventado otros 3 puntos, 68-64 a favor nosotros. ¡Ay, bien! Vámonos, ya, creen más diferencia. Venga, venga, venga. ¡Tun, tun, tun! Capitanes, tun, 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 tun. Venga, 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 venga. Ahí, ahí tienes las 3. Chala. 4, 3, 2. Uy, no. Venga, ahora sí. Ahora sí. Eso es todo. 70. Se me ve que es la primera que mete. Pero no es así. ¿Ah, sí? ¿De verdad es la primera? Ay, no, me haga. Ay, bien. Bien. No. ¡Oh! ¿Qué falta? ¿De quién fue? No vi. Venga, capitanes. Venga, capitanes. Capitanes. Ton, 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 ton. Venga, 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 venga. Venga, Héctor. Buena pantalla. Y... 8, 7. Falta. Eso. 76-76 y queda un minuto en el reloj. ¡Ay, no! ¡Azul! ¡Azul!
es. Una de tripas. Ay, ay, ay. Ahí está. Sí, la metió. Venga. Empatados. 30 segundos, tiempo fuera. Venga, 39 segundos. El partido empatado. No puede ser posible. Venga, 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 venga. Vamos a tomar el tiempo. Sí, bien, bien. Bien, ¿qué? Sí, para allá, sí, obviamente. No, no hagas drama, la volaste, güey. Venga, venga. No, ¿qué? Regrésate a tu lugar. Regrésate a tu lugar. Lo siento, perdió el partido. Está grabado. Está grabado. Un hombre. ¿Te voy a hablar de repetición? Ni modo. Que se agarran a maquetazo los coaches. ¿Qué está pasando? Capitanes. Están revisando allá, ¿o dónde es? Ahí, la jugada. ¿Qué va a pasar? Yo la revisé en mi cámara, según yo no hubo falta, el güey la voló, pero a ver qué pasa. Se decidió. Uno, sí, uno y dos, dice Ramón, o sea, es el coach. ¿Qué va a pasar? Se los dije, nada más estamos haciendo su drama. Lo siento, ya, regrésate. Ándale, regresa a su lugar. Regresa a su lugar. Después de que todo el partido les arbitraron a su favor, ahora resulta. Venga, 20 segunditos. Una canasta, de dos si quieren. De dos, venga, venga. ¿Qué haces? Ah, están acabando el tiempo. Venga, venga, sí, más, más. Ahora sí, échale. Échale, échale, échale. Ay, ay, ay. Venga, Héctor, Héctor. ¡No, Héctor! ¡No! Pero es falta, ¿no? Dime qué es falta. Dime qué es falta. Bien, solo métela. Solo métela, venga. Este güey sigue ahí quejándose. ¡Venga! ¡Venga! Ya, amoléstalo, amoléstalo. Ay, qué nervio. Venga, Héctor. Venga, venga, venga. ¡Eso es todo! Dame cinco, Mary. Dame cinco. Venga, me quedan 24 segundos en el reloj, ¿eh? Eso es un peligro. Ah, no, son milésimas de segundo. O son segundos. No, son milésimas de segundo. Venga, venga, venga. No son milésimas, son 2 segundos, 4 milésimas de segundo. O sea, pueden tirar desde ahí, si la meten perdemos. Tiene razón, Debbie. No son milésimas, son décimas de segundo. No vemos las milésimas ni las centésimas. Venga. Qué nervio. Venga, 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 padre, no, 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 no sale, no sale la bola, no sale la bola, no sale la bola. Ay, no sabía que se podía hacer eso. ¡Se acabó! Mary, se logró, se logró. Capitanes, tan, 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 tan. Muy bien, pues vámonos. Hola, Miguelo, ¿cómo estás? Bien, no puedes salir, aunque quieras irte a dormir en mi cama. Lo siento, ya es muy tarde. Estamos de regreso al Teanos. Vamos a hacer algo rapidísimo porque muero de hambre. Como no tiene idea, ya que no comimos nada. Porque había mucha cola. Y en medio tiempo, de hecho, salí para ver si había los taquitos que había antes. No sé si recordarán que... Es que no recuerdo si fue una temporada o dos temporadas que íbamos... invitados por los capitanes y había como una zona VIP en el cual podías como que tomar refrescos, había cervezas y después también podías comer ahí, creo que taquitos de cochinita y no hago qué más. Entonces dije, ay, a lo mejor
están ahí, ¿no? Como nosotros estábamos en la sección que tiene acceso a ese túnel, pues me metí por ahí y de repente salimos y no había nada. Estaba vacío de terrenos. No había nada de nada. Entonces, la única opción que teníamos era comer como la que vieron, que estaba atascadísimo. La otra opción que había eran pizzas. Había unas pizzas, esas como pizzas individuales, pero costaban 70 pesos. Y les juro, la caja de la pizza era de ese tamaño, si no es que más chica. Entonces yo digo, no manches, 70 pesos por esa cosita, mejor me aguanto el hambre y llego a cenar, que es lo que voy a hacer ahorita. Así es que hasta que llegue el video de Tedenos, por ahí abajo pueden encontrar las redes sociales, bloques 1, 4, 5, 7, 8, 9 minutos de como hoy. Por acá, el video siguiente anterior, lo estoy haciendo dos mañana, en un día más de vida, un día más de vlogs. Soy Terry, descanse. Qué cansancio. Ahora tengo que recoger todo, porque la neta lo único que hice fue sacarlo aquí. Vean, eso era lo que quería hacer de Tedenos, pero llevo ya un rato con esta cosa y estoy empezando a arder. Si de la piel, espero el tiro. Pero sí el penal, pero no es penal.